Hola amigos de Infomilitar Colombia, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa especial. El día de hoy reunidos como siempre con parte de nuestro staff, de nuestro Estado Mayor Conjunto, donde vamos a analizar uno de los temas que pues ha sido de bastante relevancia en los últimos días en cuanto pues a las capacidades mínimas disuasivas de las fuerzas militares de nuestro país Colombia. Vamos a enfocarnos especialmente en un artículo de la revista infodefensa.com a cargo de nuestro gran amigo Eric Saumet, a quien saludamos desde este canal y a quien siempre estaremos agradecidos porque ha sido uno de los fundadores de este proyecto llamado Infomilitar Colombia. El artículo al que haremos referencia, uno de los artículos, porque vamos a más adelante a desenglosar otro artículo de la revista Dinero, el cual nuestro amigo Connor, que está presente, nos va a hablar también de ese artículo, pero la columna vertebral de este video va a ser el artículo titulado Las Fuerzas Armadas Colombianas y su lento proceso de construcción de capacidades mínimas disuasivas. Vamos a desenglosar un poco sobre qué está sucediendo en cuanto a las inversiones, qué es lo que ha causado el retraso de proyectos como la adquisición de un nuevo caza para la Fuerza Aérea Colombiana, el proyecto PES, la adquisición de vehículos blindados para el ejército, todos estos proyectos que lastimosamente se han visto afectados por recortes y partidas presupuestales que no han llegado en el momento preciso. Para ello contamos en la noche de hoy con nuestro gran amigo y colaborador en temas de economía y geopolítica, nuestro gran amigo Johan Herrera, quien nos va a acompañar y darnos su opinión. También nos acompaña mi mayor John Jairo Gutiérrez, expiloto de la Fuerza Aérea Colombiana, y que también nos va a aportar desde su lado de vista, desde la experiencia como exmiembro de las Fuerzas Militares Colombianas. Y no menos importante, nuestro gran amigo Connor Sunrider, analista en temas militares, que pues junto a mí vamos a llevar esta interesante entrevista, este importante podcast. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Buenas noches, Víctor, muchas gracias. Sí, buenas noches a todos ustedes y ahí estamos. Bueno, muy, muy buenas a todos los suscriptores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y metiéndonos de lleno al tema, como debe ser, el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas Colombianas y cómo se ha venido trabajando de un tiempo para acá. No es secreto para nadie que la inversión en material militar en nuestro país siempre ha sido históricamente poca. Y esto ha redundado en una falta de capacidades, sobre todo para lo que es guerra convencional, en este país que se ha enfocado fundamentalmente siempre sus Fuerzas Armadas en la lucha contra insurgente. Sin embargo, pues vamos a analizar cómo cierto empuje que hubo de un tiempo para acá para fortalecer las capacidades se ha venido perdiendo, se ha venido recortando, o sea, por las medidas gubernamentales que se ha visto afectada la inversión aún más dentro de lo que son las partidas de adquisición de nuevo material y cómo afecta esto también mucho material que ya va de salida y no tiene reemplazo a la vista, y como equipos que se han necesitado, que han estado pendientes siempre de adquirirse para fortalecer las capacidades, no se han adquirido y al paso que vamos pues vemos que va a ser todavía mucho más difícil. Entonces, en base al artículo que dejaremos el enlace en la descripción de este video para que ustedes lo vean, de nuestro amigo Eric Saumet Cadavid, donde nos habla cómo incluso en medio de esta pandemia se ha afectado todavía más, si cabe, este panorama que estamos viendo. Entonces, vamos a
hablar de cifras, ¿sí? Vamos a hablar de economía, de la economía de guerra, y cómo estamos viendo este, en este contexto, este artículo y cómo lo vamos a desglosar. Entonces, sobre todo, pues bienvenido a nuestro gran amigo, colaborador, parte del staff de este canal, Johan Herrera, nuestro experto en economía, con el cual vamos a adelantar todo este trabajo. Entonces, muy buenas, Johan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Connor, gracias por la presentación, y pues bueno, empecemos a desglosar este temita que es bien espinoso y que pues a uno como colombiano debería preocuparle muchísimo más de lo que uno ve en la gente del común, que creen que porque hay en papel un número bastante grande, creen que ese es el número total de dinero que hay para adquisiciones, y pues como bien lo aclara el artículo de Erich, es todo lo contrario. Se nos va la mayoría del dinero es a punta de mantener lo poco que hay en mantenimientos, gastos de funcionamiento, lo menciona Erich ahí. Esos gastos de funcionamiento obviamente se dividen entre pues salarios, pensiones, también los mantenimientos de los equipos existentes. Entre eso pues hay que recalcar que también la negligencia que hay por cambiar los equipos viejos por equipos modernos generan más gastos todavía, porque pues a término largo resulta siendo mucho más caro sostener equipos viejos para los cuales puede que no haya repuestos, y si los hay puede que sea bastante complicado conseguirlos. Obviamente eso pues sube costos operativos tremendamente. Mantener motores viejos, reactores viejos, obviamente pues son menos eficientes en términos de consumo y en términos de manutención también versus diseños nuevos. Entonces, si seguimos la proyección que tenemos nosotros hoy día, es indudable que vamos a terminar el mismo camino que lleva Argentina en este momento. Un montón de equipos viejos acumulados que no sirven para absolutamente nada, hasta el punto en el que pase, por ejemplo, lo de la Fuerza Aérea Argentina, que ya es absolutamente inoperante en cuanto a reactores jet, por lo menos de calado alto. Ellos tienen ahí sus reactores pequeños de fabricación nacional, pero pues obviamente eso nunca va a ser lo que puede hacer un reactor pesado, grande, ya destinado para la función de guardar los cielos de un país. Entonces, pues el tema es bastante preocupante y espinoso, Conor, ahí por ese lado. Sí, efectivamente, al paso que vamos, yo lo he mencionado varias veces, vamos a estar al mismo nivel de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de Bolivia, diría yo. Entonces, analicemos el artículo de Erich, que es bastante preciso y es lo que me gusta. Empezando que nos habla sobre cómo los números, cómo están los números de las fuerzas militares para este año. ¿Sí? Nos dice que, pues me parece esto importante que lo analicemos, que en el presente 2020 las fuerzas militares cuentan con un total de 266.606 efectivos entre ejército, fuerza aérea y armada, y a eso se le suman 185.000 policías y 23.513 civiles que trabajan en el sector defensa, para un total de 452.446 miembros. Y esto lo contrasta, ¿sí?, con los efectivos reportados desde el año 2007, ¿sí? Para el año 2017, las fuerzas contaban con 291.771 efectivos entre ejército, fuerza armada, la armada, la fuerza aérea, 190.443 policías y 23.993 civiles. Y se contaba en ese entonces, en el 2017, con 482.154 miembros. Y ahí se ha evidenciado que del 2017 al 2020 ha habido una reducción
de personal del 6.1% en estos 3 años. ¿Sí? Se nos comenta Erich que esta contracción, ¿sí? Es, bueno, él no lo dice, pero en cierta medida yo veo que es irónico, ¿sí? Que mientras el accionar de ciertos grupos delincuenciales se ha incrementado, el pie de fuerza ha bajado, ¿sí? Es una cuestión que me parece interesante analizar desde el punto de vista de los números, ¿sí? ¿Cómo se da esta reducción de personal? Estamos hablando 6 punto algo por ciento en solo 3 años. Cuando en el país se ve que la delincuencia, los grupos armados ilegales, están incrementándose. Entonces, desde el punto de vista de los números, ¿qué análisis puedes darnos tú al respecto de esto? Pues obviamente Colombia viene bastante mal en términos de economía, no un decrecimiento como tal, sino una falta de crecimiento económico. O sea, Colombia sigue creciendo a pesar de todas las pésimas decisiones que se han tomado a nivel administrativo. Pero si lo comparamos con hace unos años, cuando Colombia llegó a registrar un 4% anual, que era, pues, es un crecimiento que se puede llamar lo esperado para un país que sigue en vías de desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos sostiene un crecimiento del 1. Cuando se habla de que la economía norteamericana está en boom, se habla de un 2%. Son los números de China, también pueden tomarse a veces hasta el 4. Esos son números de un crecimiento decente para un país en vías de desarrollo, no uno ideal. Un crecimiento ideal, por ejemplo, lo puede registrar Ruanda. Ruanda registró un crecimiento del 8% anual. Entonces estamos hablando de que un país que ha sufrido una guerra interna que es muchísimo peor y mucho más devastadora que de lo que ha sido la colombiana, logra tener un crecimiento del 8% anual, mientras que con un cierre nada al cuadro, cuando estuvo muy bien y ahora tenemos dos crecimientos paupérrimos, literalmente que uno se pregunta realmente qué es lo que está haciendo la administración de este país, a qué es que está jugando, porque en términos de economía nosotros estamos bastante cerca de llegar al punto de ya no crecer, sino empezar allá con un decrecimiento económico, y eso es bastante, bastante, bastante peligroso, sobre todo tomando en cuenta que pues necesitamos el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, necesitamos sí o sí obligatoriamente mantener no solo lo que ya tenemos, sino que tenemos que crecer y construir sobre lo que tenemos, porque la guerra va cambiando. Estamos viendo, por ejemplo, antes los fusiles que tenía la guerrilla casi siempre eran fusiles de origen, pues, ya sea europeo, de Europa del Este o rusos directamente. Ahorita se está viendo un influjo de armas fabricadas en Norteamérica. Estamos, cada vez que se ven decomisos de armas, se ven fusiles AR-15, por ejemplo. Fusiles AR-15 modificados, ¿no? Para que funcionen igual que un M16. Estos fusiles, obviamente se sabe por dónde entran, son de los intercambios de droga con los carteles mexicanos. Entonces los mexicanos sacan las armas de Estados Unidos y las introducen en Colombia a cambio de droga. Este problema entonces es exponencial, ¿no? A medida que se va fortaleciendo la delincuencia va adquiriendo mucho mejor armamento, se vuelve más peligrosa, obtiene mayor control de territorio. Al obtener mayor control de territorio, pues produce más droga significa más armas, más guerra, más muertes. Entonces, despreciar el crecimiento de las Fuerzas Armadas, su manutención y sobre todo la adquisición del equipamiento necesario para poder no solo contener, sino contrarrestar el accionar de estos grupos, es un acto de negligencia de proporciones pírricas, porque aunque se obtengan victorias, son victorias pírricas, son victorias que en realidad no están demostrando las verdaderas capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Son victorias que uno a lo sumo puede describir como sí, pírricas, es que no hay otro término, son victorias pírricas, porque uno puede todos los días ganar un combate en la selva, pero si en la selva se están, por cada delincuente muerto, se están reclutando 10 más,
y se están armando esos 10 más con cada vez mejores armas, entonces en realidad no estamos logrando nada. No te vayas. Recuerda antes de continuar con este video que si aún no estás suscrito en Infomilitar Colombia, puedes darle clic a suscribirte y darle clic también a la campanilla de notificaciones. También si nuestro material es de tu agrado y consideras que quieres ayudar a que se realice más de este material, en la descripción de este video encontrarás un link a PayPal donde podrás gestionar un donativo desde un dólar. Agradecemos mucho tu colaboración. Ahora continuemos. Estamos tratando de contener una inundación a punta de vasos de agua, algo así. Quiero también para esto la opinión de mi mayor John Jairo como ex miembro de las fuerzas militares. ¿Cómo ve él esta reducción de fuerza que ha habido de 3 años para acá? Buenas, mi mayor, ¿cómo está? Hola, ¿qué más? Bien. Bueno, el tema es bastante interesante, bastante extenso y hay momentos que toca ser muy profundo, ¿cierto? Pero todos sabemos y no podemos ocultarlo, no debemos ocultarlo, que para mantener una fuerza militar se necesita un presupuesto bastante alto. Sabemos, y ahí están ustedes diciendo lo que el presupuesto ha venido reduciéndose a través de este tiempo y mucho tiempo atrás, y hubo tiempos muchos peores que este. En mi época nos tocó casi un mes no volar porque no teníamos combustible, no había presupuesto para combustible. Entonces hacíamos todo el entrenamiento de tierra, pero no volar no podía hacer. Y, o sea, llegamos, yo creo que mucho más crítico a la situación de ahorita, y también los aviones están volando y se están cumpliendo ciertas operaciones. Lo que decía Johan es cierto, es uno arma una misión, cumple con la misión. Cuento mi experiencia, 800 guerrilleros muertos, pero al necesito, o sea, parecía más, no sabe cómo brotaba eso, no dice como la maleza, parecía más guerrilleros, frente más fortificados, y todos vamos a mirar y es el narcotráfico. Obviamente el narcotráfico tiene que ver mucho en esto. Ustedes saben la situación que hay ahorita, crítica con Venezuela ya, de forma muy abierta, inyectándole dólares y arma y todo a la guerrilla allá en Venezuela para que vengan acá a Colombia y se estabilicen. Vemos que hay un patrón desde que recibió el presidente Duque, patrón de izquierda, que es para derrocarle. Entonces, todo lo que ha pasado en estos últimos años, toda esta manifestación de la sociedad, todo eso sabemos que es apoyado por la izquierda, por los comunistas, por los socialistas, por todo este tipo de personas que quieren tomarse el poder. Y obviamente una de las estrategias de ellos es la desinformación. Una vez yo hice una pregunta muy interesante, que sabiendo que la guerrilla, el narcotráfico y toda esta gente de izquierda se está fortaleciendo con los dólares del narcotráfico, la democracia, ¿de dónde está sacando plata para fortalecer las fuerzas militares y defender la democracia? O sea, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Ya? ¿De los impuestos? ¿De los préstamos? Entonces, esa parte es complicada. Tenemos en este momento una diferencia muy grande de presupuesto de fuerzas militares y presupuesto guerrilla y narcotráfico. Demasiado grande. La inquietud mía siempre ha sido esa. El gobierno, o los que nos consideramos que queremos un gobierno con democracia, ¿ya? ¿Qué se está haciendo? ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata? He hablado con unos compañeros míos que la reserva ya se está como pellizcando un poquito y queremos hacer algo, pero ¿dónde sacamos la plata? ¿Cierto? Entonces, es un problema grande, es un problema en donde todo lo planeado
desde el punto de vista estratégico para muchas cosas, defensa de del país, defensa de la libertad, defensa de la democracia, son un montón de cosas estratégicas que requieren de armamento, que requieren de un tipo especializado de elementos para poder cumplir con esas estrategias, de pronto no se van a lograr. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no hay presupuesto, lo que están diciendo ahorita. Y ahorita el problema es la famosa pandemia. Es preocupante, para mí es muy preocupante porque le estamos dando cierta capacidad o cierta facilidad de que la oposición izquierda se esté rearmando muy rápido, demasiado rápido, y nosotros como fuerzas militares lo estamos haciendo muy lento, demasiado lento, ¿ya? Con todos los inconvenientes que hay ahorita y con todo el manejo presupuestal que se le ha dado a esto. Realmente, pienso yo, una opinión muy personal, no falta más que los comandantes sean más líderes, defiendan más su posición como militares, como fuerzas militares, como policía nacional, defiendan más esa posición de liderazgo, de decirle al gobierno, bueno, si no tenemos esto, entonces no nos echen la culpa a nosotros, porque el día de mañana que ustedes vayan a pedir resultados, tenemos un ejército enemigo, entre comillas, no sé, un enemigo muy fuerte, muy poderoso, y que con nosotros, con lo poquito que tenemos, vamos a tratar de solucionar un problema que ya no podemos solucionar. Si esto sigue así en estos momentos, para mí, vamos perdiendo. Nosotros vamos perdiendo, la democracia está perdiendo. Pasa algo muy, muy, muy común, muy sencillo, creo yo, y que se vio en la famosa guerra de las Malvinas, que ha sido tan mencionada en muchas cosas, en muchos hechos. Ya, los argentinos, sus aviones muy, muy, muy por debajo, ¿cierto? Dieron buenos resultados, hicieron buenas... hicieron buenos combates, hicieron buenos ataques, pero obviamente el poderío inglés pues fue superior, a pesar de que tuvieron también grandes bajas, pero fue muy superior y por eso los tomaron otra de las Malvinas, ¿ya? Yo creo que vamos por el camino, o sea, una comparación así más o menos de lo que nos puede pasar. La falta de fortaleza de la fuerza militar frente a una fortaleza grande, que ya es grande, o sea, es que la gente no se pellizca de que la FARC y el ELN con Venezuela ya son grandes, o sea, en estos momentos alguien por ahí me decía con cierta información que ya están llegando a la misma condición de lo que era cuando antes del proceso de paz, pero mucho más reforzados. Entonces esa es la preocupación mía con todo esto que está enfrentando. Sí. Mi mayor ha puesto una nota sobre un punto importante, y es el hecho de la injerencia venezolana. Desde que nuestras naciones se independizaron y desde la disolución de la Gran Colombia, eso siempre han habido roces de lado y lado. Y es algo que históricamente siempre hemos visto. Colombia y Venezuela son dos países hermanos que siempre viven peleando, recelando el uno del otro y a puertas de una guerra que pues nunca se ha dado, pero que cada vez parece que fuera más cercana, más inminente. Y esa injerencia venezolana apoyando los grupos delincuenciales colombianos de extrema izquierda que dentro de la propia Venezuela apoyan a ese régimen, porque ya para nadie es un secreto que estos grupos guerrilleros colombianos actúan como un ejército terrorista de facto a favor del régimen maduriano para mantener cierto control territorial y a raya en el campesinado, ¿sí? Donde las fuerzas militares venezolanas no quieren estar metidos en la selva, metidos en el campo profundo venezolano, pues es territorio que
el régimen maduriano se lo ha regalado prácticamente a las guerrillas de Colombia, que pues se maneja muy bien en este tipo de ambientes, y en el ambiente de la extorsión, en el ambiente de sembrar el miedo en el campesinado, todos sabemos que son unos expertos, y con esta medida, pues ese ejército terrorista maduriano en la sombra que hay en Venezuela, se mantienen coaccionando a los campesinos, sobre todo en las áreas cercanas a la frontera por los llanos orientales. Hablamos de Vichada, Guainía, en esta zona. Zona por la cual sale droga desde Colombia hacia las pistas venezolanas, manejadas por el cartel de los Solos, que todos sabemos que es así, por más que ellos lo nieguen. Entonces, es importante recalcar eso. Que también, aparte de la amenaza interna, esta amenaza que se ha venido incrementando, los grupos organizados, los grupos delincuenciales organizados dentro de Colombia, los frentes vemos que se han multiplicado. Estamos hablando de que ya los grupos mexicanos de la droga, los carteles mexicanos de la droga, están metidos muy fuertes en lo que es el Putumayo, ¿sí? En Nariño se están fortaleciendo, o sea, estamos abriendo ya un nuevo frente. Ya no estamos hablando de solo los grupos narcotraficantes colombianos, ya nos están invadiendo los grupos narcotraficantes mexicanos, y eso es grave. Estamos viendo que ese frente se está resquebrajando rápidamente, sobre todo porque esta gente, como bien lo mencionaba Johan, inyecta muchas armas y capital para mantener esos ejércitos privados, esos ejércitos narcotraficantes privados combatiendo al Estado, para ellos sacar esa producción de droga que mandan a Estados Unidos. Entonces le inyectan mucho dinero y muchas armas a estos grupos para mantener la guerra. Eso por el lado de los narcos. Ya pues estamos viendo los grupos guerrilleros de izquierda, que en esa fantasía de tomarse el poder y de crear un estado, no sé, un nuevo estado soviético, un nuevo estado chino comunista de alguna forma, intentaron de un tiempo para acá, de 50 años para acá, siempre tomarse el poder sin ninguna posibilidad muy real de lograrlo, y solamente han logrado un desangre en el campesinado nacional, unos episodios de violencia absurdos que han llenado la historia de este país de tragedia. Esos grupos pues empezaron, todos sabemos también, a financiarse del dinero del narcotráfico, y de la misma forma inyectando armas al país por droga. Al contaminarse, digamos, estos grupos, pues ya sabemos que idealísticamente, ¿sí?, sus ideales no son políticos, sus ideales son meramente los mismos de cualquier narco. Y aparte de eso, de lo que es el frente de lo que son los narcotraficantes, del frente de lo que son los grupos guerrilleros, ahora se nos suma el frente de Venezuela, y es algo que también económicamente nos ha golpeado mucho, lo que es la migración venezolana, la gente huyendo del hambre, la miseria, la violencia sin sentido, la represión que existe por parte del régimen maduriano en Venezuela. Hemos notado nosotros que esa población que se nos ha venido encima también nos afecta económicamente, en las fuentes de trabajo, en los ingresos, en el sostenimiento que el Estado de alguna manera hace a este pueblo, en los apoyos que da en mayor o menor medida. Y vemos ese frente, y ese frente que siempre ha sido un frente latente, ese frente de esa posible guerra con otro país, que siempre ha sido Venezuela, y que vemos que en este momento se está exaltando, se está exorbitando por los continuos
avances de los grupos armados estatales de Venezuela en el país, siempre invadiendo territorio, siempre acosando a la gente en la frontera, ¿sí? Siempre debería habernos obligado a pensar que aparte de la lucha contra insurgente de 20 años para acá, o sea, de los tiempos de Chávez para acá, ya deberíamos habernos reforzado, ¿sí?, en lo que es posible escenario donde tengamos que combatir contra las fuerzas venezolanas. No es un secreto, todos sabemos que las fuerzas venezolanas de Chávez para acá han venido fortaleciéndose con la compra de material nuevo, ¿sí? Han ido adquiriendo mucho material. Que lo sepan usar sí o no y sacarle su mejor provecho es discutible. Que si lo mantienen bien, sí o no, también es discutible en muchos aspectos, pero el hecho es de que ellos han hecho la inversión. Ellos han hecho la inversión y aquí, de este lado, vemos que esas inversiones no se han hecho, ¿sí? Entonces, quiero conocer las opiniones de todos aquí en la mesa, en el staff, al respecto, ¿sí? El frente venezolano, cómo ellos se han fortalecido y aquí, de 20 años para acá, que se ha hablado mucho de fortalecer las capacidades, las célebres capacidades mínimas de disuasión de las que hablaba el gobierno Santos, lo que ha pasado de aquí, de ese tiempo para acá, lo que se ha dado, lo que no se ha dado, que es en su mayoría lo que no se ha dado, ¿sí? Y todos esos proyectos que se han ido al garete simplemente por recortes presupuestarios, que lo hemos visto mucho en este gobierno. Entonces, empecemos. Johan, quiero tu opinión a ese respecto, ese frente venezolano, esa cuestión de las capacidades mínimas disuasivas de Colombia que no se han dado. Entonces, por favor, ¿cuál es tu opinión? Bueno,